nombre es Macarena Gómez y hemos venido a jugar. Termina la escena. ¡Maldigo a esa medusa! ¡Maldigo a todas las medusas! Será necesario hacer algo. En fin, de hecho, solo se puede hacer una cosa. ¿Qué? ¿El qué? Tendrás que mearle encima. ¿Qué? La pregunta es, ¿quién acaba meando sobre la picadura? ¿Mónica? ¿Puede Mónica mearse sobre sí misma? Sí, sí, sí. Chandler, yo creo que Chandler está enamorado de ella, ¿no? Joey, claro, Joey es la otra persona. Otra persona en la playa. Sí, sí, sería como de repente... como muy loco, ¿no? De... Segura no estoy. Quería ayudarla, pero había demasiada presión, así... así que... se lo pedí a Chandler. Oh. No te sientes ahí. ¿Por qué le dicen las amigas de Meryl Streep a Meryl Streep que no se siente? Ah, trae mala suerte en Grecia. Mi primera noticia, que sentarse traiga mala suerte en Grecia. No, no creo que esta sea la respuesta. La silla está rota, puede ser. Digo yo. Hay una rata. Tienen mucha prisa. Hombre, yo creo que si tuvieran mucha prisa no se pararían a cantar. B. La silla está rota. ¿Qué sientes ahí? Está rota. No sé, era facilita, ¿no? ¡Qué muchas gracias por traerme aquí! ¡Yo quiero montar los tramos camarros! ¿Qué pasa mientras están montando en la atracción? ¿Vomita? ¿Qué puede ser? ¿B? Se acaba meando de los nervios. Deja a su novia. Pero esto es que me lo sé. Yo creía que era en el momento de la atracción. ¡Ah! Le pide para casarse a la que controla la atracción. No, yo aquí sé cuál es la respuesta. Por favor, voy a acertar dos. ¡Qué maravilla! La C. ¡Coño! ¡Que no quiero estar contigo! ¡Que me has convertido en un mierdecilla y un acojonado! ¡Que me has jodido la vida! ¡Que no soy una cochinilla! Siempre que me hacen este tipo, participo en este tipo de concursos, no doy ni una. Te lo digo de verdad. Yo estaba muy nerviosa, digo, no voy a dar ni una. ¿Qué le pasa a ella a continuación? Bueno, la cae con la botella y se corta, eso puede ser. Tiene su lógica dentro de, no sé, un poco del guión de Verano Azul, ¿no? Un cangrejo gigante la ataca, quizás si fuera una película de ciencia ficción yo lo aceptaría. Lanza la botella al mar y el dios Poseidón se enfada. A lo mejor si fuera una película de otro género también yo lo admitiría. Y se empapa por una ola, un poco obvio. O sea, yo creo que ya se ha empapado antes de tirar la botella, ¿no? ¡Uf! Por favor, ayudarme. Que alguien me dé una pistita. La. ¡Ay! ¡Me parece decente lo que hace! ¡Usted perdone! ¡No sabía que...! ¡Casi me parte la cabeza con esta porquería! Solo es una botella con un mensaje dentro. Sí, eso es muy bien. Bueno, pues me tiro la pata hasta el fondo. A la vista está, ¿no? Esto no lo recordaba yo para nada. El equipo que coma más perritos en 10 minutos será el ganador. ¿Preparados? ¿Listos? ¿Puedo comer la hamburguesa de pavo? No, solo hay esa y es para mí. ¿Listos? ¿No hay mostaza? ¡Sin mostaza! ¡Sin mostaza! ¡Cómetelo! ¡Come, Phyllis! ¡Mójalo en agua para engullirlo más rápido! ¡Venga! ¡El ganador recibirá un premio enorme! ¿Y qué es? ¡No puedo decirlo!
¿Cuál es el premio para el concurso? Es saber, gana quien más perritos calientes coma, ¿no? ¿Cuál es el premio para el concurso? ¿Un perrito caliente gigante? ¿No? O sea, un perrito caliente para comer. Que para mí esa, yo ahora mismo la descarto. B, volver a la playa otro día. El puesto del jefe. ¡Ah, muy interesante! ¿Una manzana de postre? Va. Voy, por favor, Macarena. Por favor. El ganador tendrá un sueldo de director regional y un coche y la seguridad de estar haciendo de este un mundo distinto. ¿Podemos quedarnos con lo primero? El ganador se queda con mi puesto, ¿vale? Bueno, pues la verdad que lo he pasado muy bien. No, que es una broma. Pero bueno, solo deciros que a otros concursantes, que no sabemos quiénes van a ser, que los participantes, invitados, que vengan, que se lo van a pasar muy bien.